La fuerza que empuja al estudio es siempre la creación de universos creativamente únicos. Una vez se terminó Dead Light, que era un juego donde se buscaba la luz dentro de la oscuridad, donde todo estaba vista contra luz, todo eran sombras, siluetas. Se quiso trabajar el opuesto completamente. Después de Dead Light estábamos abrumados emocionalmente. Siempre dijimos que haríamos una secuela si creíamos que teníamos algo que contar, y en aquel momento no se nos ocurría nada. La idea de José Luis era muy muy buena, se apoyaba en la esencia del Mediterráneo, ¿no? En el uso de la luz. Buscar la luz y la luz que lo satura todo y lo cubre todo. Fue como una bocanada de aire fresco, comenzar con Raven. Yo creo que es una de las, como digo, grandes señas de identidad del estudio, el romper con lo previamente establecido y el buscar algo completamente nuevo y algo que sea original y hermoso. La idea de Rain viene sobre todo de la luz, algo tan sencillo, tan único como es la luz del Mediterráneo. Sorolla, eso es. De Sorolla por el tema de la iluminación. Fue muy importante para intentar sacar esa iluminación. Mucho tiempo y muchas horas se han dedicado a intentar encontrar una iluminación que encaje. Como además tenemos un ciclo dinámico de día y noche, pues intentar asegurarse que en cualquier momento del día o de la noche pues tenga esa atmósfera, esa luz que se ve en el Mediterráneo. Una especie de estilo mediterráneo bastante limpio para que se pueda jugar bien. Por supuesto, también la gran influencia es Miyazaki. Un poco el anime en general, pero principalmente Miyazaki. Hemos mirado referencias como Porco Rosso, por el tema del agua, por el tema como la naturaleza es tratada en esas películas. Zelda, Wind Waker and the Zelda games are a big influence, and also the Ghibli movies are great. Películas de Harryhausen como Jason y los Argonautas, El Principito, La historia interminable. Segundo componente surrealista, donde tenemos influencias como puede ser Dalí o Yoyo el Chirico. Bueno, en un primer momento fue un concepto de juego completamente diferente. Se trataba de un juego que sí, transcurría en una isla, pero el protagonista era un guerrero. De hecho, le llamábamos en plan espartano, porque era un tío cachas cuadrado. Había ciertos aspectos de gestión de recursos. Por el día tenías que ir acumulando recursos para luego por la noche sobrevivir a ataques de enemigos. No tenía nada que ver con lo que es a día de hoy Rime. Llegó un momento en el que se dijo, mira, en lugar de centrarnos en luchar contra animales o el ciclo de anoche o sobrevivir o cosas así, hemos visto que lo más interesante es la isla y la forma más interesante de explorarla pues sería a través de la vista o a través de los ojos de un niño. Fue evolucionando el juego a un niño en una isla desértica y tal. Al final lo que hemos hecho ha sido diseño por sustracción, quitando capas y elementos y cosas que no la ayudaban al juego, solo lo hacían más pesado. Hemos llegado a eso. Digamos que ha evolucionado al servicio de un poco la sensación que se quería transmitir a través del diseño de juego y a través de la historia. Intentar transmitir emociones, el hecho de hacer esto solo con imágenes, animación, es realmente lo que sí tiene algo muy interesante en el juego. Es un juego que va de ambientación y de sensaciones. Intentar contar una historia sin palabras. Precisamente a través de sensaciones que se aportan a través de campos tan vastos como la música, por supuesto, el tema artístico, el tema de la iluminación. Es muy diferente, no es un juego tópico, tiene un toque muy propio, muy suyo. Realmente el jugador medio no está preparado para lo que se le viene, o sea, no es broma. Un juego, digamos, de autor en el que intentamos que el jugador se implique y se emocione jugando. Un juego sin violencia, en cierto modo educativo, te está contando una historia. Eso me parece muy difícil a día de hoy, conseguir un juego así de este nivel. No tiene shooting, no es acción. Es un poco difícil de ponerlo en una casilla. Y es muy gráfico también. Es como una pieza de arte que se mueve, por así decirlo. Supongo que muchos juegos indies que parece que llevan como la estética por delante y el gameplay por detrás se podrían considerar art games, pero en realidad es el caso de Rime. Entonces, no sé si lo llamaría art game o no. La verdad es que el debate de si los videojuegos son arte no acaba nunca y yo no formo parte de él, yo no me meto.
pero sí que es verdad que lo principal que queremos transmitir siempre son eso, emociones, la narrativa que se quiere contar y cómo se ve todo, cómo es estéticamente. It goes into the direction of art, definitely from the art style, because it's not just okay, we have some 3D graphics and we throw some light on it. It's really artistically well defined and shaped. It's a really interesting direction what Rhyme does, not only in artistic perspective but also in telling a story. It's different from a lot of other games out there because it's got a backstory, all of it starts to come together at the end and the story starts to unfold as you play the game. Rhyme es un proyecto muy personal por parte de los miembros del estudio y yo creo que también va a ser una experiencia de juego muy personal. Va a ser un juego que va a significar cosas muy diferentes para cada persona que lo juegue. Creo que te va a contar una historia de una forma que no se ha contado antes. Básicamente esta experiencia que estamos contando es como una fábula, básicamente es como un cuento. Para ir a dormir. La superficie es muy sencillo, pero luego hay un mensaje, ¿no? Tiene como dos capas. Por un lado tenemos la historia de lo que vamos jugando y por otro lado está la historia de lo que habla en realidad. Es un juego que es muy metafórico y donde realmente las cosas que hacemos no significan solo lo que vemos, sino lo que se puede interpretar. El hype es una básicamente responsabilidad para nosotros. Es una sensación de congoja y angustia constante. Buena parte de la expectación por el juego también viene debido a la portada que tuvo en la revista Edge, que es una de las más prestigiosas del medio de los videojuegos. Y además fue uno de los números más vendidos, con lo cual ya pues nuestro gozo fue total. Y la verdad es que para un estudio pequeño como nosotros es un hito absolutamente maravilloso. Puede que su aspecto visual no dé esa impresión, pero no hay que olvidar que este es un juego que básicamente el equipo ha sido 15-18 personas durante casi todo el desarrollo. Ahora que estamos cerrando somos casi 30. Yo creo que hay un público que está preparado para una experiencia más intensa, más personal y más en la que se puede implicar más a nivel emocional. Y eso genera grandes expectativas. Eso, sensación de responsabilidad, de que tienes que estar a la altura, porque o es bueno o es malo. A la gente le va a dar igual cuánta gente lo ha hecho, cuánto tiempo ha costado, el presupuesto, etc. Queríamos que el jugador se sintiese como en la isla del coloso, en Jason los Argonautas, en este paraíso prohibido, ¿no? Quieres explorar, pero sabes que no debes estar ahí. Pues sentir también recuperar un poco eso de la niñez, la inocencia. Transmitir esa sensación que todos hemos tenido y que muchos hemos olvidado, porque todos hemos tenido 8 años alguna vez. Que la gente le haga sentirse un poco como un niño aventurero, ¿no? Explorando y con ganas de querer saber más de ese mundo que estamos mostrando. Y bueno, esperemos que sea así.